A ver, Tauro, ¿cómo están esas energías para ti en este día? ¿Cómo te aspectas, Tauro, para ti? Tauro, veamos. Tienes por acá la carta del 3 de basto y el 2 de basto. Dice Tauro que quieres aprovechar al máximo todo lo que es tu energía hacia lo que es la parte laboral. Quieres ver el queso a la tostada de tus sacrificios. Quieres ver y sentir que avanzas, porque de eso se trata. Y tienes el arcano del sol que dice que sin duda alguna sí lo vas a alcanzar, pero no dudes ni un momento de tus capacidades. Dice que tienes que estar allí muy concentrado en eso. En la parte sentimental te sale el 2 de copas, los enamorados. ¡Qué belleza! Dice que aquí muchos Tauros logran esa estabilidad emocional. Muchos comienzan idilios, están allí como en esa etapa de enamoramiento rosa, donde se están lanzando cohetes en este momento. Eso, Tauro. Dice que están allí las energías dadas, pues, para el romanticismo, para vivir a plenitud del amor. Así que disfruta de esta etapa tan bella hacia lo que es tu terreno emocional. Ahora bien, tienes por acá la carta del 10 de espada y la carta del astro. Fíjate, eso quiere decir que tus anhelos, tu fe, la confianza, eso que tú quieres alcanzar, tiene que estar allí firme, firme y seguro. Que no permitas que nada ni nadie pueda perturbar eso que quieres alcanzar. Tienes que fortalecer tu espíritu, tienes que no perder de vista tu objetivo, tienes que mantenerte firme, porque hay gente que le gusta como hacer ruido, ¿sabes? Le gusta como, como de alguna manera aflojar tus fuerzas. Dice que no permitas esto por nada ni por nadie, que no permitas que nada ni nadie te saque de tu centro. Tauro, el mensaje para ti, tienes la carta de experimentar, la carta del avance, mira qué importante, y la carta del rayo. Insisto, no permitas que nada ni nadie te saque de tu centro, que te revuelvan así las emociones. No, mi amor, usted llénese de paz, de tranquilidad, Tauro, y concéntrate en esas cartas de avanzar y experimentar. Mira qué bonito, cuando uno se atreve a romper estructuras, a hacer cosas distintas, entonces viene lo nuevo a nuestras vidas. Así que, bien por ti, Tauro. Vamos a ver cómo están aspectados los Virgo. Atención, Virgo, que ha llegado tu momento. Vamos a visualizar, vamos a conjurar las cartas para ti. Virgo, veamos cómo están esas vibras. Virgo, para ti, conjuramos. Virgo. Y abres acá con la carta de la sota de oro, la carta del caballo de espada. Dice, que tengas mucha precaución en este día con un hombre moreno claro. Esa persona puede de alguna manera perturbarte o decirte algo que no te va a gustar. Pero bueno, perdiendo también se gana. También te dice vencimiento sobre las dificultades. Poco a poco, Virgo, vas a ir venciendo las dificultades que se han puesto en tu camino. Y es que tú has asumido el reto, y es importante eso. Cuando no se pierde la vista de lo que quiero alcanzar, no importa cuántos obstáculos tengas que saltar, no importa cuántos sacrificios tenga que pasar, lo importante es que lo que yo quiero alcanzar, lo alcanzo. Virgo, tienes la carta de la luna, mucha atención, mucho cuidado, porque hay enemigos ocultos, hay gente por allí manejándose por debajito de la mesa, de manera sigilosa. Ay, Virgo, muy al pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor. Toma siempre la batuta en tu mano, tome las decisiones que tenga que tomar. No delegue si no sabe a quién delegar, o si no estás seguro de quién vas a delegar, sea la persona oportuna. Tienes por acá que seguirte llenando de fe. La carta de la fuerza dice, saca tu espíritu guerrero, mantente firme, Virgo, para que nada ni nadie te haga tambalear. En la salud hay que tener mucho cuidado con el estómago y también mucho cuidado con la vista. Dice acá la carta de la justicia que hay que mantener siempre ese equilibrio, que hay que ser justos, pero también hay que distribuir muy bien el tiempo entre el trabajo, la familia. Dice que todo es importante. El mensaje para ti, Virgo, la carta de la integración, la carta de la participación y la diplomacia. ¿Te das cuenta? La diplomacia siempre es una herramienta que nos ayuda a salir de apuros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a manejar a esos enemigos ocultos que te sale allí con guantes de seda, con manos izquierda. También te dice que a esa gente que tú consideras tus aliados, que los mantengas más unidos que nunca, que en la unión está la fuerza. Ya lo sabes, Virgo. Vamos ahora a ver cómo están esos capricornianos del zodiaco. Atención con este signo responsable, guerrero, trabajador del zodiaco. Vamos a ver, Capricornio, qué hay para ti, cómo se aspecta este nuevo día. A ver,
Capricornio. Para ti, capricorniano, capricorniana, visualizamos. Capricornio, tenemos 2 de basto, la carta del 5 de basto, la carta del sumo sacerdote, el bien que viene del cielo, Capricornio. Dice, tenga paciencia, las cosas llegan cuando tienen que llegar, cuando realmente estamos preparados para que eso pase. Dice que no te lamentes por las oportunidades perdidas, porque quizás no era allí donde tú ibas a brillar, donde ibas a tener ese éxito que tú sueñas o que te imaginabas. Lo que pasó, pasó. Lo importante es mantenernos al pie de lucha, mantenernos con ti mismo y con esas ganas renovadas de hacer las cosas mejor cada día. Dice capricorniano, capricorniana, que a veces te angustias mucho por tu futuro económico. Es como sentir que es incierto, pero las de oro dicen, ocúpate del aquí y de la ahora, del presente, que es ahora donde tú vas a formar esas bases sólidas para tu futuro. 6 de espada y la cano de la torre, mucha precaución en la calle, Capricornio, mucha precaución con el manejo de dinero en este día, mucha precaución con esto, vea para los lados, vea muy bien al cruzar las calles, ese tipo de cosas, precaución en la calle. Capricornio también te dice que si en la parte sentimental tú sientes que la relación está un poco débil, fortalécela. ¿Cómo la vas a fortalecer? Bueno, mira, con esos pequeños detalles que marcan la diferencia, poniéndote romántico, romántica, sorprendiendo el amor de tu vida. La creatividad es un punto importante en las relaciones de pareja. El mensaje para ti dice, haga lo que usted considere bueno para... lo que consideres bueno para ti, deja que las cosas fluyan y estás en una etapa de renacimiento importante, Capricornio, para ti. Así que ponle todas las ganas, ponle todo el entusiasmo, porque está allí dada la oportunidad para ti. Mis redes sociales a tu disposición, @MontillaEdi en Twitter y EdiMontilla5 en Instagram. Allí me puedes ubicar y solicitar esos contactos maravillosos que siempre están a la orden del día. Ya lo sabes, hacemos una pequeña pausa. Al regreso seguimos recorriendo nuestro zodiaco. Ya venimos.